Hello, hello. Welcome. Hi, my name is Javier Gomez. It's a pleasure. Welcome. Welcome, everybody. Jonathan, Alessandro, welcome to this class. Hello, Juan Carlos. It's a pleasure. Welcome. Edwin, it's a pleasure, hello. Edwin. Welcome to this class. Deborah, hello, hello. Estela, it's a pleasure. Nahum Bonilla, it's a pleasure. Welcome to this class. Welcome. Okay, my name is Javier Gomez, and I am going to be your teacher. Welcome, right? Now, in this moment, I will share the presentation. Les voy a mostrar una presentación, like an introduction, right? Para introducir la clase, okay? Good, let me see. Okay, Inglés Corporativo and the teacher Javier Gomez say, welcome to this class. This is English for Work program, right? Inglés para el trabajo is a different form to see the English, una forma diferente de ver el inglés. And we're going to start with basic one, right? Beginner one. Vamos a comenzar desde el principio, basic one, you know? So this is the dates. We're going to cover the course. Estas son las fechas en las que vamos a estar cubriendo el curso. There are 4 weeks. Son 4 semanas. Comenzando desde hoy, miércoles, September 21st. Vamos a terminar en el mes de los vientos. October 18, right? That is Tuesday. Un martes 18, maternal, okay? Good. I repeat, my name is Javier Gomez. And then, this is my personal information, right? This is me. Este soy yo, aunque aquí más joven, ¿verdad? Esta foto ya es viejita, pero sí soy yo, soy yo. So, my academic study, right? I have this, Profesorado de Idioma Inglés, en la US. I'm a lawyer too, soy un abogado también de la Universidad de El Salvador. Solo que pues no estamos ejerciendo por el momento. And I have some certification, right? Aquí hay algunas de mis certificaciones. La didáctica para la planificación del idioma inglés, impartido por INSAFOR. Preparando estudiantes para la comunicación internacional del Cambridge University. Y cómo desarrollar sus propios materiales de enseñanza en el IDCA. ¿Okay? Mi experiencia laboral, por supuesto, trabajo para Inglés Corporativo, Regal International, es el nombre de la empresa, ¿verdad? Quien en coordinación con INSAFOR, pues está brindando estos cursos para ustedes. Trabajo en el MINED también, Ministerio de Educación. He trabajado en el ITCA, en muchas academias, ¿verdad? Entre ellas GMC y Capucón. Ok. Nice to meet you. Okay. Un placer conocerlos. Then, let's explain something here. Voy a explicar esto en español. Para comenzar. ¿Verdad? La clase va a ser en inglés, pero algunas explicaciones las vamos a dar en español, ¿sí? Luego ustedes me dicen si tienen preguntas. Bueno. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar su curso satisfactoriamente. Es decir, que tienen que sacarse como nota mínima un 8, ¿sí? Un 8. Y se van a evaluar 3 aspectos. Número 1, las clases, estas clases. ¿Okay? Las 20 sesiones que vamos a tener. Su participación en clase,
tener encendida la cámara con su nombre, no faltar a ninguna clase, etcétera, etcétera. Esa es la evaluación número uno. La evaluación número dos va a ser su trabajo en la plataforma. Aquí está. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Quiere decir, y les voy a dar un tour por la plataforma, que vamos a trabajar en una plataforma virtual. Me regala un segundo, por aquí tengo un mensaje. Ah, Roberto Serrano. Welcome, Roberto. Welcome to this class. Welcome. Ok. Esa es la segunda. Y la tercera es una encuesta que vamos a hacer al final del curso. El último día de clases vamos a hacer una encuesta que pide el INSAFOR como requisito, ¿verdad? Y esas son los tres requisitos que ustedes tienen que completar para pasar al siguiente curso. Que en este caso sería el básico 2, ¿no? Ok. Luego dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todas las semanas, ¿verdad? Vamos a estar enviando los viernes el informe de sus tareas a INSAFOR. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a ingresar a la plataforma, van a completar sus tareas y ya ese informe va a quedar registrado y Inglés Corporativo lo va a pasar a INSAFOR. ¿Ok? Ok. Gracias, Lupita. Bienvenida al grupo. Sí, esperamos que, ¿verdad? Pueda conseguir una cámara. De momento, déjeme anotarle que esta noche va a estar sin cámara, ¿verdad? Regálenme un segundito. Ok. Muy bien, aquí estamos. Ok, sigamos entonces con la explicación. Luego dice, la fecha límite para terminar el examen medio. Ok. El día martes 4 de octubre vamos a hacer un examen que se llama midterm. O sea, es un examen de medio curso, ¿sí? Porque el 4 de octubre vamos a llegar a la mitad del curso, de aquí a 15 días, ¿verdad? Si Dios lo permite. Si el colocho lo permite. Ok. Y también vamos a hacer un examen final el día martes 18 de octubre, ¿sí? Yo les voy a dar una pequeña guía nada más, pero su examen ahí está en la plataforma. Ambos exámenes son desarrollados en la plataforma. Es decir, que ustedes por cada unidad van a hacer 4 tareas. Además de las 4 tareas por unidad, van a hacer los 2 exámenes, ¿sí? Ese sería su trabajo en la plataforma. Como ya dije, aparte de las clases virtuales que vamos a estar teniendo. Además, vamos a estar trabajando con un manual. El manual está en la plataforma y también se les envió en el grupo de WhatsApp, en PDF. Ustedes tienen las 2 opciones. Pueden acceder a la plataforma y estar observando el libro, ¿verdad? Ahí en la plataforma. Por aquí se lo voy a mostrar, yo lo tengo en físico, ¿verdad? Aquí está. Este es el manual. Los que deseen imprimirlo, pues ahí está en PDF. Yo se lo recomiendo porque a veces uno tiene la costumbre de estar anotando ahí, ¿verdad? Hacer los ejercicios a mano y poner observaciones, todo eso, ¿verdad? Entonces, le recomiendo que lo imprima, ¿verdad? Pero el que no quiere imprimirlo, pues no hay problema. Ahí está virtual también. ¿Sí? Ok, estas son las primeras explicaciones. ¡Ajá! Aquí tengo una manchita ya. Ok. Do you have questions? ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento de lo que he explicado. You can raise your hand. Pueden levantar la manita ahí. Virtual. Ahí está dentro de las opciones del Zoom. ¿No hay preguntas? Ah, ok. Aquí tengo la primera pregunta. Vamos a ver. Ah, ok. Thank you, Roberto. Thank you. No questions. Thank you very much. Ok, good.
Let's continue. Vamos a seguir entonces. Teacher, can you repeat about the book, please? Ah, the book. Okay. Well, the book is a manual. It's a manual, right? It's this one. Look, I will show you. This is the manual, right? Es un manual. And it has 4 units. Y tiene, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero aquí se los adelanto. Tiene 4 unidades, ¿sí? Ok. Y aquí está la primera unidad, se llama Get to Know Someone. That's the name of the unit. Get to Know Someone, right? Vamos a ir a la par en las clases virtuales, a la par del manual, ¿sí? Es decir, que la primera semana, the first week, vamos a estar completando la unidad 1, ¿sí? La semana 2, vamos a estar completando la unidad 2, y así hasta las 4 semanas. Cada semana una unidad, ¿sí? Hoy empezamos miércoles, ¿verdad? Quiere decir que el otro martes vamos a cumplir una semana. Ya para ese martes ya tienen ustedes que haber completado la unidad 1 en su plataforma, ¿sí? El manual está virtualmente en la plataforma. Si gustan, yo les voy a mostrar, ¿verdad? Después, cómo buscarlo. Si aún no han descubierto cómo, ¿sí? Y si ustedes quieren descargarlo, pues pueden hacerlo y lo pueden imprimir. Como les digo, es una sugerencia. Además de eso, el día de ahora, today, right, se les envió en el grupo de WhatsApp. Ahí está el libro, en el grupo de WhatsApp. Entonces ustedes solo descargan, lo imprimen y ya. Ahora, si no lo quiere descargar, no lo quiere imprimir, pues ahí puede tenerlo en su computadora. Guardadito ahí. Entonces cada vez que tengamos la clase, usted lo abre todo, ¿verdad? Porque vamos a ir haciendo ejercicios. We're going to work with the manual, right? Vamos a trabajar con el manual, ¿sí? Ahí hay muchos ejercicios. Los vamos a ir desarrollando, ¿sí? Ok, aparte de otro material que yo les voy a ir agregando. Es un material extra, ¿verdad? Y aprovechando, Débora, quiero decirle también que yo les voy a mandar otros videos, otro material extra que no tiene que ver con el curso, ¿verdad? Sino que es de mi parte, ¿verdad? Para que cada día ustedes practiquen un video, ¿sí? Este trabajo no está relacionado con su nota, no, es solo práctica, es solo el que quiera hacerlo. Pero lo que sí tienen que hacer es, pues, al menos descargar el manual, ¿verdad? So, do you understand, Deborah? Okay, good. Yes, teacher, thank you. Okie dokie. Now, let's continue. Then, requirements, los requerimientos. Esto sí es obligación, ¿verdad? Por parte de INSAFOR y por parte de Inglés Corporativo. Copiar su nombre completo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí veo a Jonathan Calles Pérez, a Juan Carlos López, estamos bien ahí, ¿verdad? Y en el caso de que alguno de ustedes tenga la categoría de oyente, pues también tienen que ponerle a la par de su nombre, ¿verdad? Ok. Luego, la cámara encendida toda la sesión, ¿verdad? Ya alguien me mandó un mensaje donde tiene problemas con la cámara, pero bueno, entiendo yo que vamos a solventar eso, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tener la cámara porque, bueno, para mí como maestro es importante ver su reacción. A veces hay ejercicios de pronunciar, ¿verdad? Que yo necesito ver que ustedes estén practicando, ¿sí? Y cuando hagamos la práctica de repeat after me, repitan después de mí, tengo que estar viendo que ustedes estén repitiendo, ¿no? Aunque tenga la cámara, el micrófono apagado, aunque esté su micrófono apagado, quiero ver que ustedes estén repitiendo, ¿no? Moviendo los labios. Entonces, la cámara es indispensable, ¿ok? Minimizar el sonido ambiente. Bueno, aquí pues, yo sé que a veces no podemos estar en un cuarto presurizado, ¿verdad? Siempre se meten los sonidos, ¿verdad? En mi caso, pues van a escuchar varios sonidos, a veces los perritos de los vecinos y de repente por allá un carro, en fin, siempre se meten los sonidos. Pero tratar de no tener la tele encendida o no estar en la sala donde todos van corriendo. Pasa un niño por acá y ya, ¿verdad? Entonces,
minimizar lo más posible el sonido ambiente, ¿sí? Y, la, por supuesto, la participación activa, que es indispensable, ¿sí? Ok. Minor Salazar tiene problemas con la cámara también. Regáleme un segundo, lo voy a anotar, Minor. Ok, permítame. Minor. Regáleme un segundo. Aquí está. Segundito, ahorita los acompaño. Ahí estamos. Ok. Y por aquí tengo Roberto también, ¿verdad? Roberto Serrano. Bueno. Roberto Serrano. Y Roberto nos dice que mañana sí va a estar con cámara, ¿verdad, Roberto? Mañana sí. Ok. Oscar Bonilla, también, vamos a ver. Ok, muy bien, Oscar Bonilla, usted también mañana, ¿verdad? Permítame. Solventará problema mañana, le estamos anotando, ¿sí? Ok, very good. Anytime, anytime, Roberto. Bien. Luego, la participación activa, pues, a mí me gusta la clase muy interactiva. A pesar de ser una clase virtual, pues, quiero que estén siempre atentos, porque estoy haciendo preguntas siempre, a veces por orden de lista, o a veces tomo un participante al azar, ¿verdad? Y así, entonces, hay que estar bien pendiente. Edwin, please, ¿tiene alguna pregunta, Edwin? Buenas noches. Sí, fíjese, quisiera que mandaran otra vez el documento en PDF ahí al grupo, porque no. Perfecto. No lo dejé ahorita ver. Mismo, Edwin. Bueno, enviar gracias. Manual al grupo de WhatsApp. Ok. Con gusto. Después de la clase lo mandamos. Oiga, Edwin. Ok. Algunas cosas también que suceden, ¿verdad? Alguien llega tarde a la sesión, viene de trabajar y no ha comido algo, pues, y usted quiere comerse un pancito ahí con cafecito, pues solo mande, ¿no? Dígame, teacher, regáleme unos minutitos, ¿verdad? Ya voy a encender mi cámara, pero yo debo saber que usted está con la cámara apagada por algún motivo, ¿no? Pero de lo contrario, pues siempre así, siempre tiene que estar encendida la cámara. Es un requisito de INSAFOR y de inglés corporativo, ¿verdad? Lupita, fíjese que ya les voy a enseñar yo cómo acceder a su plataforma, ¿verdad? Por medio del correo. Y dentro de la plataforma, ¿cómo se llama? Dentro de la plataforma está el manual, ¿sí? Fíjese que ahorita no sé si puedo, que no soy muy bueno con la tecnología, quiero ver si se puede pegar aquí, regáleme un segundito, me voy a escapar de la presentación. Sí, ya la entendí, quiere que en el chat lo ponga ahorita el, regáleme un segundito entonces, quiero ver si se puede. Repito, no soy muy bueno para la tecnología. Pero vamos a intentar acá. Veamos si se puede. No. No lo puedo pegar. No, lo siento, Lupita. No puedo. Al grupo de WhatsApp. Oiga, al grupo de WhatsApp lo voy a mandar. ¿Sí? Me va a disculpar. Ya voy a averiguar porque la vez pasada sí subieron un documento, un alumno. No sé cómo eso. ¿Verdad? Pero bueno, en el WhatsApp, ¿sí? Después de la clase lo voy a reenviar. Ok, vamos a ver. Lupita, entiendo que no pudo entrar al grupo de WhatsApp. No pude entrar, dice. Ah, la plataforma. Ah, bueno.
En el correo aparece este, una compañera, Hazel. Ella es de inglés técnico, perdón, del área técnica, del área técnica, y este, ella le puede ayudar a acceder a la plataforma. Pero entiendo que todos tienen su correo, ¿verdad? Obviamente todos están aquí porque recibieron su correo. Entonces, dentro del correo aparece el link para entrar a la plataforma. Si usted no puede entrar a la plataforma, tiene un problema técnico, abajito aparece el nombre de la compañera, Hazel, aparecen los números telefónicos y ahí usted puede contactar con ella para que le ayude, ¿verdad? Porque en el aspecto técnico, pues los compañeros de inglés corporativo les van a ayudar durante el día, obviamente, ¿verdad? Así que mañana puede contactar con ella si no puede acceder a su plataforma, ¿verdad? Esa sería ahí la solución. Ok. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí ya me están poniendo carita, me mancharon. Ok. Así sucede, no me preocupen. A veces sin querer se nos va. Ok, Juan Carlos, any question? ¿Alguna pregunta? Sí, solo una consulta. ¿En esas 2 horas habrá algún tiempo de receso? Juan Carlos, regáleme un segundito, que no le escucho. Voy a ver si mi computadora es el problema. Ya le tomo la palabra. Regáleme un segundito. Quiero ver si es mi computadora. Aquí estamos. Sí, mi computadora la tenía bien baja. Uy, sí. Muy bien. Permítame un segundo, que como les digo, me cuesta la tecnología. Aquí estamos. Desde la diapositiva actual. Va, aquí estamos. Ok. Sí, le escucho, Juan Carlos. ¿Me decía? No, solo consultaba si en estas 2 horas habrá algún tiempo de receso. Oh. No, lo siento, Juan Carlos, no hay receso. Pero obviamente usted puede levantarse, ¿verdad? Solo mándeme un mensaje al chat. Va al baño, quiere tomar agüita. Un cafecito sí lo puede tener ahí, no hay problema, no se preocupe, ¿verdad? Pero sí, no hay breaks, no hay receso, lo siento mucho, ¿verdad? Así que, pero le repito, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, viene tarde de su trabajo y no ha cenado ni nada, pues quiere un pancito, pues ahí solo me envía mensaje, ¿verdad? Mire, teacher, ahorita me incorporo, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí, recesos no hay, son las 2 horas corridas, ¿verdad? Ni modo. José Magaña, please. ¿Preguntas? Peter, buenas noches. Good night. Good evening, sorry. La consulta, yo he tenido problemas con mi dispositivo también. ¿La plataforma se mantiene en qué parte? O sea, ¿le enviaron por correo? Sí, en el correo está. En el correo le aparece a usted cómo acceder al Zoom. Ya veo que usted ya lo hizo porque está aquí con nosotros, obviamente. Y ahí mismo sí, le aparece correcto. Acceso a la plataforma. ¿Sí? Y ahí usted le da el link. Ah, okay. Le da el link y le aparece un librito. Entonces ahí se mete y ahí le aparecen las 4 unidades. Este día les voy a dar un tour para que ustedes vean cómo trabajar en la plataforma, ¿verdad? Los recursos de la plataforma, cómo acceder al manual y todo eso, pues, dentro de la plataforma. Pero ahí en su correo, ahí está todito. ¿Sí? Si tiene alguna duda, como le decía a otra compañera ahí, abajito aparece el nombre de la compañera del área técnica y puede contactar con ella si tiene alguna duda o no puede acceder a la plataforma, ¿verdad? Porque si es indispensable, tiene que acceder a la plataforma, si no, no va a poder pasar el curso. Así que le suplicaría que después de la clase intente ingresar a la plataforma y si no puede, pues mañana consulte con los compañeros. Ahí están los teléfonos. En su mismo correo ya están los teléfonos. Oiga. Ok. Ok. Muy bien. Gracias. Anytime. ¿Alguna otra pregunta? Hoy es el momento de las preguntas. No se preocupen que esta clase es para que ustedes salgan de toda duda, ¿verdad? Hoy es el inicio del inicio. Ok. Good. Entonces seguimos con las indicaciones. Si no hay más preguntas.
Asistencia al 100% de las clases, tienen que estar en todas las clases, ¿verdad? A menos que sea un caso de emergencia, no sé, qué sé yo, ¿verdad? Algún incendio, algún accidente, quiera, Dios no quiera que sea así, pero uno nunca sabe, ¿verdad? De lo contrario, pues, si no hay, no hay permiso, va, mire, hoy tengo que ir al banco, pues esta hora creo que no está abierto, ¿va? Pero no, no se puede faltar a clase, sí. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. ¿Sí? Es decir, que usted entra a la clase y ahí está sin participar, no se puede. Tiene que participar, ¿verdad? Y les soy honesto, a mí me gusta mucho que participen, ¿verdad? Sin miedo. Aquí todos vamos a perder el miedo, todos vamos a participar. Pronunciemos bien o pronunciemos mal, no importa, yo aquí estoy a su total disposición, sir, yes, sir, para ayudarles en lo que ustedes quieran, ¿verdad? Así que todos vamos a participar. La asistencia se toma en tres ocasiones, a las 8, ahorita me he tardado porque estoy esperando que todos se conecten, a las 8 de la noche, normalmente debo pasar unos 5 o 7 minutos y después tomo la asistencia, ¿verdad? Pero la regla es a las 8, o sea que a las 8 todos tenemos que estar ya conectados, ¿verdad? Luego a las 9, a las 9:55, 5 minutos antes de terminar. O sea, tomo la asistencia 3 veces. Digo su nombre. Para ahorrar tiempo, les voy a preguntar qué nombre quieren que les diga. Por ejemplo, Juan Carlos. ¿Vale? Teacher, a mí dígame Juan, o dígame Juan Carlos, o JC. JC, Juan Carlos, ¿verdad? Ahí usted decide cómo quiere que le llame, ¿verdad? O José. Teacher, a mí me gusta que me den José, Antonio. Y entonces voy a decir, José. Ya, José. Me va a decir, present. Puede decir present o puede decir presente en español, no hay problema. O decir algo como, I am here, aquí estoy. Etcétera, etcétera. La cosa es que se oiga su voz y quede registrado. Porque recuérdense que esta clase está siendo grabada. Toda la clase, pues, está siendo grabada. Entonces, los señores de INSAFOR tienen acceso a esta clase y ellos ven que usted está presente ahí, ¿verdad? Pero si usted no está en clase, pues, ellos van a notar eso, ¿ok? Muy bien. Luego, al final de la clase, vamos a hacer, una sesión de uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Vale. Quiere decir lo siguiente, miren. Termina la clase y todos se despiden, a excepción de un alumno, al cual yo voy a agendar de acuerdo al orden de lista, ¿sí? Este alumno se va a quedar conmigo 10 minutos extra después de la clase, ¿sí? Para aclarar dudas sobre la clase, principalmente, ¿verdad? O cualquier otro tema de interés, de inglés, obviamente, que usted quiera que yo le explique o que le ayude. O sea, van a ser 10 minutos total y completamente personalizados, solo para usted, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, tengo a Brian Alessandro. ¿Está aquí conmigo Brian Alessandro? ¿Brian? ¿No está presente? Va. ¿Claudia Ivonne? Ah, Alessandro, ya lo vi, Alessandro. ¿No hay problema que se quede conmigo ahora, Alessandro, 10 minutos después de la clase? No, no hay problema. Vale. No le escucho, Alessandro. ¿Tiene encendido su micrófono? No le oigo. ¿Está en computadora, Alessandro? Va, permítame, aquí tengo un mensaje. Ah, aquí está. No, va, está bien. Pero sí le funciona el micrófono. Porque le repito, no le escucho. No le escucho, Alessandro. Ah, bueno. Sí, en este caso, pues, si hay problemas con el audio, sí tendría que reprogramarlo, Alessandro. Voy a ver si gusta resuelve el problema con el audio. Y me dice, si no voy a agendar al siguiente alumno, que sería Claudia Ivonne. ¿Claudia Ivonne está aquí conmigo en la clase? Yes, teacher. Muy bien, Claudia.
¿Será posible que se quede conmigo 10 minutos después? Claro, no hay problema. Okay. Muy bien, gracias, porque Brian Alessandro creo que tiene ahí un inconveniente con el micrófono, ¿verdad? Cuando lo resuelva me dice Alessandro y lo voy a programar para mañana, ¿ok? Muy bien, ahí está. Thank you very much. Y permisos no disponibles, dice. Bueno, lo siento, recuérdense que esta es la política de INSAFOR, ¿verdad? Que ustedes aprovechen el 100% de sus clases. Obviamente es un sacrificio que hay que hacer, ¿verdad? Estar 2 horas después de trabajar, pues es un poco pesadito, ¿verdad? Pero la idea es esa, ¿verdad? Aprender inglés y, bueno, el inglés ustedes saben que es algo que abre muchas puertas. Bueno, es el idioma universal. En todas partes del mundo se habla inglés, ¿sí? Así es que vamos a hacer ese sacrificio y vamos a tratar de estar en todas las clases, ¿ok? Cualquier cosa, comuníquense conmigo. Les soy honesto, yo no doy permisos, no está en mis funciones dar permiso, ¿verdad? Pero sí quiero que me comuniquen, ¿verdad? Si llegaron tarde a la sesión o si un día no faltaron por tal motivo, ¿verdad? Pero le repito, yo no puedo dar permisos, ¿sí? Así que si me dicen, teacher, quiero que me dé permiso para mí, no, lo siento, no puedo, ¿verdad? Es INSAFOR e inglés corporativo los que son encargados, ¿sí? Muy bien, Minor, ¿tienen una pregunta? Hola, yo tenía una consulta. Hay ocasiones en las que me toca quedarme pasada las 8 o 9 en el trabajo, entonces siempre tendría que tener encendida la cámara. Vale, le voy a explicar cómo podemos hacer, Minor. De su trabajo a su casa, ¿cuánto es el trayecto? De trabajo a mi casa serían aproximadamente 2 horas. 2 horas, sí, es bastante tiempo, sí, vaya. Pero no es siempre, me imagino, ¿verdad? Sí, a veces siempre, sí. Siempre, es bastante siempre, seguido. Casi vaya. Siempre. ¿Y usted maneja? No, transporte. Transporte público. Vaya, mire, le digo por la experiencia que han hecho los demás, ¿verdad? En la medida que usted pueda, ¿verdad? Conéctese a la clase y la va viendo en el celular. Y me manda un mensaje, ¿verdad? Teacher, me voy a incorporar a tal hora. Por decir, usted llega a las 8:30, supongamos, ¿verdad? O a las 9. Espero que no, ¿verdad? Pero no, es que hay ocasiones en las que pasadas las 8 o las 9 estoy en el trabajo todavía. Estoy en horas extra. Vaya. Entonces, en ese caso. Sí, bueno, en ese caso sí tendría que consultarle a los señores de inglés corporativo. Porque como le digo, no doy permiso yo, o sea, no es mi facultad, pues, no me han dado. No, yo no tendría inconveniente en conectarme y escuchar la clase, sino que la consulta era si siempre tendría que tener la cámara encendida cuando esté en la oficina. Vaya, pero no puede encender su cámara en la oficina, May, ¿no? No le permiten. No sabría la verdad decirlo. Si vaya, está bien, entonces vamos a hacer algo. De momento, usted, si se llega a dar ese caso, pues conéctese a la clase y yo voy a entender que usted está en su trabajo, pero está en la clase también, ¿verdad? Pero consulte con los señores de inglés corporativo, sí. Porque okay. Como le digo, ellos son los que dan los permisos y son los que avalan el que usted esté seguido pues, en su trabajo, porque no es solo un día a la semana, sino que son varios días, me dice. Es un caso especial. Sí. Sí, ¿verdad? Pero igual sí, participar sí podría, imagino. Es decir, yo le hago una pregunta y usted puede participar en su trabajo. Sí, no hay problema. Ah, vale, ok. Entonces, si gusta, mañana en hora de oficina, consulte y una última pregunta. ¿Cuántos días a la semana será que usted se va a quedar hasta ya tarde? Es indefinido, a veces 3, a veces 4 días. Pero no pasa de 4. Es bastante, sí, bueno, sí. Bueno, entonces me lo consulta y luego me manda un mensaje a mi número. Ahí estoy dentro del grupo también de WhatsApp, ¿verdad? O me lo explica en la clase, ¿verdad? A ver qué le dicen. Y yo estoy en la disposición de ayudarle en lo que sea, ¿sí? Por mí no hay problema de que esté en su trabajo en la clase, ¿verdad? Pero sí, el problema es que es bastante seguido, ¿sí?
Así que consulte. Okay, muchas gracias. Ok, thank you. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces siempre hay que mantener en silencio el micrófono, obviamente, ¿verdad? Porque se cuelan los sonidos. Y cuando haya participación, pues encienden su micrófono. A veces pido que dos alumnos estén practicando, ¿verdad? Entonces ahí sí, dos alumnos pueden encender su micrófono a la vez, pero el problema es que la distorsión, ese es el problema. Por eso no se puede que todos tengan la cámara, el micrófono encendido, quiero decir, perdón, el micrófono. Sí, dígame, Jonathan. Le escucho. Buenas noches, teacher. Hello, good evening. Mi caso es no es similar a él, pero yo por lo menos me quedo una noche a los 15 días, digamos. Ah, sí, no es mucho. Ah, solo una noche por 15 días y sí, sí paso de las 9 de la noche. Ahí cree que tendría algún problema si faltara una vez al 15, digamos. Yo digo que no, pero igual mandé una nota a inglés corporativo. Y okay. Usted no puede estar escuchando la clase, por lo menos en su trabajo. No, no es posible. Y se me dificulta bastante. Porque sí, sí. Como yo manejo montacarga y el ruido de montacarga. Me va a ir a botar la carga. No, se puede. Entonces, ¿no? Se me dificulta, pero no. E incluso hay veces no me quedo, pero yo le digo por si, porque yo soy directamente la computadora acá de la casa, pues, entonces, sí, sí. Ahí solo por WhatsApp tal vez le pueda tirar el día que me quede. Sí, no, está bien, mire. Ah, que no es permiso, como usted dice, ¿verdad? Sí, pero, sí, no, lo que puede hacer, como le digo, comunicarle. Es comunicar a inglés corporativo, pero si solo una vez cada 15 días rebasa el tiempo, quiere decir que solo una vez se va a quedar en todo el curso, sí. Solo una vez se va a quedar, ¿no? Entonces, sí, exacto. Siento yo que no es significativo, que es una razón válida, ¿verdad? Así que usted ese día me avisa. Va, aquí le estoy anotando. Un día en todo el curso le vamos a poner. Ok. Va, ya lo anotamos. Gracias, teacher. Bueno, la orden. Y pues, Minor, espero que resuelva, ¿verdad? Pero de momento estoy alegre que está con nosotros, al menos esta noche, ¿verdad, Minor? Así que hoy lo vamos a hacer participar bastante. Ok, let's continue, right? Y también vamos a tener sesiones de breakouts. ¿Qué es un breakout? Vamos a trabajar en grupos. Yo lo voy a dividir en grupos y ustedes van a estar trabajando solitos, ¿verdad? Luego yo me voy a meter en cada salón y voy a andar viendo cómo trabaja, ¿sí? Y dice, por último, respeto ante todo, ¿verdad? Sí. No sé, no fumar, no decir malas palabras, no decir nada del Madrid, porque aquí todos somos barcelonistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que respeto ante todo. No, broma, pueden decir lo que quieran del Madrid, no hay problema. Good, any question? ¿Hay alguna pregunta? Ya vi que Maynor le va al Madrid, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguna pregunta? Por aquí tengo una pregunta en el chat. Ah, ok. Está bien, Roberto. Ya le captamos el mensaje. Dígame, José. En el caso mío también, teacher, a veces por mi trabajo también me toca andar manejando, pero no tendría ningún problema. Lo único que sí es un poco arriesgado. Sí, no. ¿Y tiene algún dispositivo para ir viendo la clase? Sí, sí. Lo que hago yo es lo siguiente. Miren, cuando un alumno va manejando, solo me manda el, ¿cómo se llama? El mensaje, ¿verdad? Teacher, antes, obviamente, antes de agarrar el carro, ¿verdad? Me manda el mensaje antes y yo voy a saber que usted va manejando. Y no le voy a hacer preguntas, obviamente, porque lo voy a distraer de su... Pero usted puede tener el teléfono encendido ahí viendo la clase nada más. Y ya cuando llegue a su casa me dice, teacher, ya estoy en la casa. ¿Sí? Y esto es seguido. Okay. Esto es seguido, José. Quizás un
50%. Sí, es bastante. Es bastante. Bueno, creo que un 30% quizás. Vaya, ojalá que sí, ¿verdad? Sí, aquí porque estoy notando. Mi rol de trabajo es así, rotativo. 48 y 48 trabajo. Entonces, o sea que toda la noche sería las dos horas que manejaría, entonces. Sí, pero durante esté trabajando, ¿verdad? Sí, sí. Va, entonces, sí. Ahí me dice el día que le toque y yo voy a estar sabedor de que usted solo va a estar viendo la clase porque va a ir manejando, ¿ok? Ya lo notamos. Okay. Ok, muy bien. Bueno, thank you, teacher. Anytime. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Ok. So we're going to pass the list, right? Voy a pasar la asistencia entonces. Pero antes, le voy a ir preguntando, perdón, voy a tomar mi tiempo ahora. ¿Qué nombre le gusta que les diga? ¿Sí? Comienzo con Brian Alessandro. Parece que no le funciona el micrófono a Brian. Si gusta, Brian, me manda el mensaje de texto. Vale. Le vamos a decir a Alessandro. Alessandro, ahí veo que tiene apagado el micrófono, Alessandro. Sí, Alessandro, va. Ya le leí los labios, nada más. Vale, presente y Alessandro. Le gusta que le digan Alessandro. Muy bien. Claudia Ivón. Presente. Present. Ivón. Yes. Yes, ok, ya me imaginé. Ivón, ok. Débora Stephanie. Débora Stephanie. Ok, good. Débora o Stephanie. Débora. Débora, ok. Thank you, Débora. Delia María Valladares. Present, teacher. Ok. Delia María o Delia María? ¿Cuál Delia, it's okay. Delia, it's okay. Good, thank you. Thank you. Ok. Edwin Antonio. Buenas noches. Good evening. Edwin Antonio. Edwin. Sí, Edwin. Edwin, ok, thank you. Fíjate, bueno, mira una consulta, fíjese yes. Que no sé si se alcanza a ver mi rostro, ¿no? Déjeme ver. Voy a rotar las cámaras aquí. Edwin. No lo veo, Edwin. Déjeme ver un segundo. Es que hace poco la tenía activada, pero como se me ha ido la carga, entonces ya estoy cargando el teléfono. Ah, vaya. Pero cuando lo cargue va a aparecer la cámara encendida. Entonces, no hay problema. Ah, va, está bien. Vaya. Está bien. Si gusta, bueno. También me manda un mensaje. Teacher, ya está la cámara encendida. Voy. Para ellos saber, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno. Elvira Lupita Méndez. Lupita, me imagino, ¿verdad? Elvira Lupita. Aquí está. Déjeme ver. Lupita, ¿verdad? Ok, thank you. Ahí está presente, sí. Erika Urania Guadalupe. Erika Urania Guadalupe. No, ok. Estela Abigail. Present. Ok, Estela o Abigail. Abigail. Abigail, ok. Mi hija se llama así también, así que no tengo problemas con su nombre. Me lo voy a aprender rápido. Jenny Elizabeth Castro. Present. Ok. Jenny o Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, ok. Like the queen, right? Jonathan Alfonso. Present, teacher. Ok. Jonathan, right? Yes. Okidoki. Now, José Antonio, José. José. José, okay, very good. José. Josué Nahum Vázquez. Present. Okay. Nahum, okay. Ahí veo que tiene un fondo de pantalla bien bonito, el puente. Thank you, Nahum.
Juan Carlos López. Present, teacher. Juan Carlos, los dos. Sí, Juan Carlos. ¿Está bien que le digamos de vez en cuando JC? Excelente. Ah, ok. Minor. Presente. Present, ok. Minor, ¿verdad? Okay. Sí, Minor. Melba Yosmara Cabrera. I'm here. Ok, welcome. ¿Melba o Yosmara? Melba. Melba, ok. Thank you. Mónica Alejandra. Mónica Alejandra, sorry. Present. Ok. Mónica o Alejandra? Mónica. Mónica, ok, thank you. Nicole Alexandra. Presente, teacher. Present. Hay fiesta en la casa. ¿Nicola o Alexandra? Nicole, ok, thank you. Oscar Reinaldo Bonilla Cornejo. Present, teacher. ¿Oscar o Reinaldo? Oscar, está bien, ok, very good. Roberto Antonio Serrano. Roberto. Ok. Yaritza Alejandra, perdón. Yaritza. Presente. Okay. Yari. Yari, ok. Yari, ok. And Emerson Alexis. Contreras. Emerson. Ok. Voy a repetir los ausentes. Erika Urania Guadalupe. Roberto Antonio Serrano. Emerson Alex. Bueno, espero que se incorpore mañana a la clase. Good. Now let's begin. Ahora sí, ya comenzamos. Permítame, tengo unos mensajes por acá. Regálame un segundito. No puedo acceder a los mensajes. ¿Qué pasa? Ah, aquí está. Vamos a ver. Alessandro, si sigue teniendo problemas con el audio, ¿verdad, Alessandro? Bueno, espero que lo solvente mañana. Puede participar en el chat, Alessandro. Luego se apagó la cámara. Edwin, sí, ya la está cargando. Muy bien. Lupita, le gusta que lean Lupita. Excelente, muy bien. Roberto, ¿verdad? Roberto Antonio Serrano. Ah, no le funciona el micrófono entonces, Roberto. Aquí está. Y le gusta que le digan Roberto. Permítame un segundito. ¿Ok? A mí no me mencionó. Regáleme su nombre. Por favor. Aquí tengo un mensaje. A mí no me mencionó, teacher, pero no me puse el nombre porque solo tengo 21 alumnos. Entonces creo que alguien no menciona. Tania, ya la vi, Tania. Regáleme un segundo. Regáleme su nombre completo, Tania, por favor. Tania Vanessa Moreno Navas. Tania Vanessa. ¿Con doble S? Sí. Sí. Vanessa Navas. Moreno Navas. Morena Navas. Moreno. Moreno, perdón. Moreno Navas. ¿Tania o Vanessa? Tania. Tania, muy bien. Excelente. Gracias, que no la tenía en listado, ya la agregamos. ¿Alguien más que no haya mencionado? ¿Todos estamos? Va, muy bien, sigamos leyendo aquí. Mañana va a solventar Alessandro, Erika Alvarado. Muy bien. Quiero ver si mencioné a Erika Alvarado. Sí, ¿verdad? Ah, sí, aquí está. Creo que no le funciona el micrófono, entonces, Erika. Vaya, Erika. Muy bien. Sigamos solamente, esos son los mensajes. Ok. Entonces vamos a la clase ahorita, ¿sí? Ahorita voy a enseñarles cómo acceder a la plataforma.
Me regalan un segundito porque estoy fuera del... Estoy fuera del chat. Aquí está. Ahorita estamos accediendo a la plataforma. Regálenme unos segunditos porque lo tenía cerrado, ¿sí? Aquí está, plataforma de inglés corporativo. Me está cargando, me está cargando. Very good. Ok, ahora sí vamos a compartir. Compartir. Good. Vaya, aquí está la plataforma. Miren, chicos. Perdón que siga hablando en español, pero necesito que queden claras estas instrucciones. Sí, ok. Tenemos cuatro secciones. No sé si las pueden ver por acá. Sección 1 es la unidad 1. Unit 1, Get to Know Someone. Vamos a acceder a la unidad 1. Me está cargando aquí. Ahí estamos. ¿Ven? Aquí va a aparecer un video. Hay un video general ahí, ¿verdad? Pero el día de mañana ya va a estar esta clase que tenemos ahorita, va a estar subida en este video, ¿sí? Aquí van a poder ver todos los videos que vamos grabando de cada clase, ¿sí? Muy bien. Aquí les va a aparecer. También pueden hacer sus comentarios y preguntas acá, en este espacio. Si hay alguna duda, pregunta, lo que sea, pues aquí pueden agregar sus comentarios, ¿ok? Luego está la tarea 1. La tarea 1 es determinar cuál es la oración correcta. Michelle are a, Michelle a is o Michelle is a floor manager. Entonces le damos un clic donde ustedes crean correcto, pues, y ya. Vamos a la pregunta 2, 3, 4, 5. Y luego le damos submit aquí. Aquí les va a aparecer azul cuando hayan terminado todo, ¿sí? Y lo envían. Enviando ya esto, ya tienen la tarea 1 completa, ¿sí? Edwin. Hola, ¿será que puede poner el enlace ese que aparece ahí aquí en la plataforma para ingresar ahorita? Fíjense que... como este enlace que tengo yo es mío, ¿verdad? Porque el inglés corporativo me lo envió a mí. Ese mismo enlace lo tiene usted en su correo, Edwin. Ahí dice. Ah, está bien. Va, permítame. Voy a buscarlo entonces. Voy a salir aquí y le voy a enseñar, permítame. Vaya, aquí está. Teacher, ese enlace lo enviaron también en el grupo de WhatsApp. Ah, gracias. En el grupo de WhatsApp está, dice también. Sí, ahí dice enlace de plataforma de aprendizaje. Excelente, vaya, ahí está entonces, Edwin. Y aquí le enseño mi correo. Gracias. Este también es el que me enviaron a mí, mire. You're welcome. Ok, anytime. Y aquí está, dice, ¿cómo accesar a la plataforma de aprendizaje? Aquí le di yo, ¿ve? Link. Esto le tiene que aparecer a usted también, mire, Edwin, en su correo. Le da el clic y ya le aparece la pantalla esta, ¿sí? O como dice ahí Delia, pues en el WhatsApp está, ¿sí? Va, regáleme un segundito, tengo tres. Ah, ahí está. ¿Cómo hizo Juan para ponerlo? No entiendo, ¿va? Pero ahí está el link. Débora también lo envió, así que gracias por su colaboración. Thank you very much for your cooperation. Thank you. El que sabe, sabe. Y el que no, pues, aquí está. Aquí está el teacher, que le falta aprender un poquito la tecnología. Ok. Muy bien, entonces termina la tarea 1 y obviamente se van a la tarea 2, ¿no? ¿Sí? Normalmente es, usted termina su clase de ahora y ya va a hacer su tarea en la plataforma, ¿sí? Termina la clase de mañana y sigue y así va avanzando. Pero si usted quiere avanzar por cuenta propia, puede hacerlo, no hay problema. La cosa es que esté terminada, ¿sí? Ok. Good. Luego tenemos otro video. Este es el video de la clase 2. Obviamente no es tal el video porque es la clase mañana, obviamente. Entonces yo vengo y lo subo.
y luego los compañeros de inglés corporativo ya lo tienen en la plataforma. Ya pueden ver ustedes esta clase de ahora el día siguiente, ¿sí? Luego tenemos la tarea 3, tarea 4, tarea 5. O sea, pues son 5 tareas, ¿verdad? Por unidad, ¿sí? Y ahí van contestando y van enviando, ¿la ve? Aquí aparece apagado porque no he contestado, ¿verdad? Pero a ustedes les va a aparecer encendido. Oscar, dígame. Good night. Es una pregunta. Es una clase, ¿verdad? Es una clase y una tarea. Es una tarea. Ajá, correcto, sí. O sea. Ya mañana una clase y la siguiente tarea. Correcto, así sería, dijéramos, lo normal. Sí. Ajá. Pero supóngase usted se atrasó. Puede ser el jueves 2 tareas, si usted quiere, ¿verdad? Yo siento que no es tan difícil, mire, solo es de ir contestando. Sí, sí, sí. Y la plataforma es bien amigable porque si usted se equivoca, le da oportunidad de corregir. ¿Sí? Ah, ok. O sea que aquí mucho. Es a sacarse 10, seguro. ¿Verdad? Así que no se preocupe. Pero sí, ese sería el orden lógico, ¿verdad? Una clase, una tarea. Una clase, una tarea. Primero la clase y luego la tarea. Porque ahí voy explicando, ¿no? La explicación que doy en la clase es como un examen, la tarea, ¿sí? Juan Carlos. Todos los ejercicios van a ser de acuerdo a la clase que veamos. Es correcto, sí. Sí, no se preocupe que todo lo que vemos en clase, ahí va a aparecer en el video, ¿sí? Ahí va a aparecer en su video y ustedes pueden usar de referencia tanto el video de la plataforma como los documentos de PowerPoint que les voy a mandar yo cada noche. Pero ese ya es de mi parte. Pues no todos los profesores hacemos eso, ¿verdad? Pero yo sí se les voy a mandar la presentación de PowerPoint que hago todas las noches, ¿sí? Se la voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos... acá arriba pueden ver el menú. Voy a agrandarlo un poquito. Regálenme un segundo. Vamos a agrandarlo. Aquí está el menú. Dice curso. Cuando usted le da en curso, ahí le carga las 4 unidades, ¿ven? 4 unidades. Y en la sección 2, o sea, en la unidad 2, les va a aparecer el examen también, miren. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Midterm, 4 questions. Midterm exam. ¿Ok? Este es el que vamos a hacer el 4 de octubre, les dije, ¿verdad? Y en la unidad 4, unit number 4, that is addresses and places, les aparece el examen final, ¿ve? Es un examen, ¿sí? Que es resumen de todo el curso, ¿sí? Ok. Luego aquí les aparece el progreso. Cómo van avanzando en el curso. Aquí estoy yo, ¿verdad? Obviamente no. Yo soy el teacher, no voy a hacer las evaluaciones, ¿verdad? Pero aquí les aparece, mire, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Este es el promedio de las 4 tareas, el examen final y el total. Aquí les tiene que dar al final del curso mínimo 80. Pero yo sé que ustedes no se van a sacar 80, ustedes se van a sacar, todos se van a sacar 10. 100%, ¿ok? Muy bien. Luego aparecen otros recursos y aquí está el manual. Miren, que dice Students Manual. Students Manual. Le doy clic y ya me aparece el manual. Miren. Ahí está el manual. ¿Yes? Muy bien. Unidad 1, le doy clic. Unidad 2, le doy clic. Y así. Ustedes lo pueden ir viendo. Lo pueden hacer grande aquí. Lo pueden hacer pequeño. Aquí ustedes deciden cómo hacerlo. ¿Eh? Ahí aparecen grandes. ¿Sí? Muy bien. Luego, aquí donde dice instructor, ese soy yo, ¿verdad? Aquí yo voy a ir viendo sus notas, su progreso. Así que todos tienen que ir cada semana haciendo sus tareas y yo voy evaluando, ¿verdad? Y pues de vez en cuando, si ustedes no lo han hecho, ahí les hago su recordatorio, ¿ok? Esa es la plataforma. Any question? ¿Hay alguna pregunta en la plataforma?
Ok, le recuerdo, ¿verdad? Las clases virtuales, la plataforma y una encuesta que van a llenar el último día de clases. Son las tres, los tres requisitos que piden SAFOR para que ustedes pasen el curso, ¿ok? Con un mínimo del 80%. Muy bien, ahora sí vamos a la presentación. Ah, este es el manual, permítame, le voy a presentar el manual por cualquier cosa, se me olvida. Aquí estamos con el manual. Este se lo voy a enviar también ahora en la noche, otra vez, porque algunos ingresaron tarde al grupo de WhatsApp. Ah, qué bien que nos estén acompañando ahí los niños. Juan Carlos, por ahí creo que tiene el micrófono encendido, ¿verdad? Vaya, y aquí están las cuatro unidades, miren. Permítame. Unit 1, Get to Know Someone. Unit 2, Daily Routines. Unit 3, Where Do You Work? And Unit 4, Addresses and Places. ¿Ok? Good. Voy a tomar la asistencia nuevamente. Only you can say present, right? Alessandro, me envíe el mensaje, Alessandro, porque ya sé que no le funciona el micrófono. Yvonne. Present. Débora. Débora. Here, teacher. Ok. Delia. Present. Edwin. Present, teacher. Lupita, me manda el mensaje porque creo que ahí está, permítame. Ah, ok, Alessandro, ya está. Ya le tomé la asistencia, Alessandro. Thank you. Lupita, también me manda el mensaje, por favor. Ok, aquí está ya, Lupita. Thank you. Thank you very much. Erika, creo que no le funcionó. Ah, good. Hoy sí ya le funcionó el micrófono, Erika. Ok, thank you. Abigail. Present. Elizabeth. Present. Jonathan. Present. José. Present, teacher. Naum. Thank you, thank you. Naum. Naum. Present. Ok. Permítame un segundito. Déjame hacer algo. Ok. Sigamos entonces. JC. Present, teacher. Minor. 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 Present. Ok, good. Melba. Present. Mónica, thank you. Mónica. Present. Nicole. Present. Oscar. Oscar. Present. Good. Roberto. Roberto Antonio. Ah, también le está fallando el micrófono, me parece, a Roberto. Ah, yes. Ok. Permítame. Solo voy a poner un asterisco acá, los que me le están fallando el micrófono. A Lupita, a Alessandro y Roberto, ¿verdad? Muy bien. Yari. Present. Ok. Emerson Alexis. Ok. Tania. Tania. Tania Vanessa. Ok, vamos a poner entonces acá. Let's continue, right? Hoy sí. Vaya, sigamos. Aquí están las cuatro unidades, the four units. And this is the competencies, right? The vocabulary in every unit. The grammar in every unit, right? Etc., etc., right? This is the introduction. And this is unit number one. Unit number one. It says, get to know someone. I will be able to talk about what I do. What is my occupation at my workplace? And to say my occupation, right? Okay, now. Let's share the presentation. Okie dokie.
here we are. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, right? Modalidad online. Basic one. Today is Wednesday, September 21st, 2022, right? Affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements, right? And we're going to make the introduction, right? The introduction. So you're going to say something like this, right? Hello, or hi, or good evening. Remember, good evening is hello. And good night is goodbye, right? In this moment, you're going to say good evening. Don't say good night. No, good night, no. Only good evening, right? Because good evening is a hello. If you want, oh, you say hi, hello, what's up, what's new, et cetera, et cetera. And then you say, my name is, in my case, my name is Javier. Nice to meet you. I live in Mexicanos, the Yucca City, Mexicanos. I work in Mined in Inglés Corporativo, right? And I like, que me gusta, I like the pizza. Barcelona, of course, yes. Alianza. Albos, right? Hoy jugaba el Alianza, creo, no sé cómo irá ya. Ya me va a mandar mi hijo el marcador. Okay, I like football, I like pizza, I like pupusas, I like English, of course, I like English, etc., etc., right? Now we're going to start with Yvonne, ya que pues no le funciona el micrófono a Alessandro. Pero en el caso de Alessandro, Lupita y Roberto me pueden mandar esta presentación que está aquí con su información personal, ¿verdad? Yo se la voy a leer para el público, ¿sí? Me la mandan por escrito, Lupita, Alessandro y Roberto. Luego comienzo con Yvonne. Please, Yvonne, the introduction. Okay. Hello. Hello. My name is Yvonne Calderón. I live in Santo Tecla. I work in GVM El Salvador. And I like sushi, pizza, pasta. Yumi, yumi. Yeah. Okay. Welcome, Yvonne. Welcome to the class. Thank you. Now, Deborah? Hi, everyone. Hi. My name is Deborah, and I live in Matapan, and I work as an accountant, and I like to spend a lot of time with my family. Okay. Do you have children, Deborah? No. No, I yet. Don't have. Not yet. Okay, good. No responsibility, right? In the case of the teacher? Okay, good. Now, who's next? Edwin, right? Oh, no, sorry. Deborah, now Delia, sorry. Excuse me. Delia, it's your turn. Yes, teacher. Okay, come on. Your introduction. Okay. Okay. Good evening, teacher in class. My name is Delia Orellana. I live in San Salvador and I work in Floristeria Tamira. I like soccer, fascista, of course. And I like to spend time with my daughter. And I want to improve my English with you. Okay, thank you very much. Mm-hmm. You like soccer, no? Right? Yeah, I'm not Alianza. I am Fascista teacher. No problem. Fascista, great. Okay. Rey de copas. Everybody make mistakes. Yes. Okay. That's it. Okay. Thank you, Delia. Thank you very much. You're welcome. Edwin, please. Mr. Escobar Jimenez. Hello. Hello.
Edwin me dijo que le funciona la cámara, ¿verdad? Permítame. Todavía tengo problemas, fíjese, con la cámara. Con la carga, no, no, ah, está bien, pero solo es esta noche, ¿verdad, Edwin? Sí, solo esta noche. Ok, no problem. Come on, haga su presentación. Come on. Hello. Hello. Good evening. My name is Edwin. I live in San Salvador. I work in Textiles La Paz. I like pupusas. Salvadorian, yes. Thank you, Edwin. Welcome to the class. Erika. Hello. Hello. My name is Erika. I live in Zacatecoluca. I work in accounting. I like music. Music. English, right, Erika? English, right? English music. Yes. Okay. No me va a decir Bad Bunny porque me da un ataque al corazón, you know? No. No, okay. Okay, thank you, Erika. Le falla la cámara. Que no la veo en el... Sí, estoy teniendo problemas con la cámara. Ah, vaya. Entonces, la voy a anotar aquí. ¿Cree que para mañana me podría solventar el problema de la cámara, Erika? Sí. Sí, vaya. Ahí me avisa, entonces, sí. Regálame un segundo. Ok. Thank you, thank you. Now, who's next? After Erika, we have Abigail. Hello, Abigail. Hello, my name is Abigail. I live in San Salvador. I work in North Atlantic. I like cat and I like dog. Meow, meow, wow, wow. I have a dog, Abigail. His name is Polar. It's a Maltese bichon. It's, so I love dogs. Cats, no commentaries. Very good, Abigail. Welcome. Welcome to the class. Elizabeth. Hello. Hello. Good evening, everyone. My name is Elizabeth Castro. I live in Soyapango. I work in North Atlantic. I like sleep and playing with my daughter. No sé si pronuncié bien, yes, la última palabra. Yes, it's correct. Thank you, Elizabeth. La cámara no la veo. Elizabeth también tiene problemas, sí, ¿no? Sí, fíjese que la conecto por... Solo por momento, porque tengo una niña que le doy pecho todavía. Entonces, como trabajo en el día, si ella me busca ahorita, apago la cámara. No me gustaría tenerla encendida. Ah, ok, pero no hace todas las clases, ¿verdad? No, solo es por momento. Hace ratito la tuve encendida. Sí, me acuerdo, Elizabeth. Ya. Ajá, muy bien. Entonces, para saber, porque, ¿verdad? Trate de mantenerla encendida lo más tiempo que pueda. Oiga. Ok, está welcome, bien. Elizabeth. Welcome. Now, Jonathan. Hello. Hello. Good evening, teacher. And classmate. My name is Jonathan Calles. I live in Lourdes, Colón. No. Wait, Lourdes, Colón, no. Lourdes, dólar. Pero... Lourdes, dólar. I work in San Salvador. Mm-hmm. I like soccer. Alianza. Albus. Albus, 100%. Sorry, Delia, sorry. También it's okay, teacher. No problem. No. Okay, and I like, what do you like, Jonathan? Food, music, sports, what else? Movies? Movies. 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 Horror movies, action, comedy? Action and comedy. Okay, thank you. Welcome. Now, Jose, please. Jose, Mr. Magaña Serna. Jose. Okay.
Sigamos entonces con Nahum. Nahum, please. Mr. Vázquez Bonilla. Bueno, espero que se conecten otro ratito. JC, please. JC. Hello, good evening. My name is JC. I live in San Salvador. I work in KPMG. I like the football club Barcelona. Oh, Barça, Barcita, right? Sorry, Edwin. Okay, good. That's it. So you like soccer, you like football. No problem. Good. Jose, ya, okay, Jose, le escuchamos, Jose. Your introduction, please. Hello. 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 Good evening, teacher. Good evening. My name is... And classmates. Jose Magaña. My name is Jose Magaña. I live in La Libertad. I work in Asesores SLCB. I like gym. The gym. Well, up and down. Yeah. Up and down. Okay. Nice. Good. Thank you very much, Jose. Thank you very much. Nahum? Okay. Okay. Nahum? Your introduction, please. No, okay. So let's continue. Minor? Hi. Hi. My name is Minor. I live in Soyapango. I work in Group Omnilogics. I like to study history, listen music, play video games. Nice. Okay, two questions, Minor. Listen, number one, I love history, especially World War II, right? Toda la historia de la Segunda Guerra Mundial me fascina, y la historia en general. A mí okay. también. Okay. Y la primera. What is your favorite game? What is your favorite video game, Minor? Tomb Raider. Tomb Raider. Okay. Thank you very much. And welcome. Melba, please. Hello. Good evening, teacher, everyone. Ah, okay, hello. Nahum, solo regálame un segundito, Nahum. Vamos a escuchar a Melba y después sigue usted, okay? Ajá. Melba. Good evening. Good evening. My name is Ana Valuna. Permítame que se me ha cruzado una línea. Voy a apagar el micrófono un ratito. Ahora sí, Melba, encienda su micrófono. Good evening. Good evening. My name is Melba Cabrera. Mm-hmm. I live in Antigua Cuscatlán. Ooh. I work in Miniso. I like to play with my daughter. Two daughters. Yeah. Two daughters. Oh. How old are they? Melba, ¿qué edad tienen las princesas? 10 años y 6. 6 and 10, right? 10 and 6 years old. Oh, good. My daughter is 10. Tengo una chica también. 10 years. Okay, continue, Melba. Qué bien. Continue. I like. ¿Qué otras cosas le gustan? I like go to the beach. Uh-huh. I like movies. Okay. Mm-hmm. Nice. And the pupusas in Antiguo Cuscatlán too, right? They are delicious. Yeah. Yummy, yummy. Okay, thank you, Melba. Okay, Nahum, please. Your turn, Nahum. Hello. Hello. Good evening. My name is Josué Nahum. I live in city Zaragoza, La Libertad. Zaragoza. I work in DHL. Okay. I like pupusas, movies, suspense. No sé si así se dice.
Drama, drama. Drama. Drama, ajá. Ah, okay, okay. I like drama. Dije, beach. The beach. La playa. I know, ajá. And you like San Francisco, California too, right? Okay, nice. Yeah, yes. Fíjense que de aquí veo como que desde ya nos está hablando. No. Okay. Nice. Thank you very much. No. Mónica, please. Hi, my name is Mónica Cañada. I live in Ciudad Merliot. I work in Minifa. I like sleep and cook. Okay, but not in class, right, Monica? No en clase, no. ¿Verdad? No, okay. No. Thank you. Solo estamos bromeando, no se preocupe. Okay, welcome to the class, Monica, welcome. Nice, so Nicole, please. My name is Nicole Casaneda. I live in San Salvador. I work in Miniso. I like tacos. Tacos, tacos, taquitos, nice. And de taquitos, de burritos, nice. Mexican food, right, Nicole? Ya me dieron ganas de comer unos taquitos. Thank you, Nicole, thank you very much. Oscar, please. Bueno. Okay. Oscar. Hi, teacher. Hi. Good evening. Good evening. ¿No veo la cámara, Oscar? Con la cámara, no sé si le comenté. Tiene problemitas ahí. Ah, sí, ya me dijo que después la va a arreglar. No hay problema, ya lo noté, Oscar, no se preocupe. Adelante, gracias. Con su introducción. My name is Oscar Bonilla. I live in Mexicanos. I am oh, neighbors, vecino. I like chicken listening music. Thank you. Chicken, right? Delicious, the chicken. Pío, pío. Yes. But I have a question. Oscar, ¿le gusta el pollo muerto, verdad? Yes. Yes, delicious. Yes. Estamos bromeando, estamos bromeando. Okay. And Yari, please. Hello, Yari. Hello. Hello, hello. My name is Yari. I live in San Salvador. I work in Floristería Tamira. I like tacos. Taquitos too, my goodness. Also the gringa, right? The gringas, the burrito. Excuse me, ya me dio hambre, yes. Thank you, Yari. ¿Tiene problemas con la cámara, Yari? No, lo que pasa es que como también soy el pendiente de los niños, entonces por eso es que no la he encendido. You have sons. A ver, ¿cuántos chicos tiene, Yari? Dos. Two boys or girls? Ambos. Niño y niña. One boy and one girl. Ajá, exacto. Excellent. And what are their names? ¿Qué nombre tienen los chicos? Michael y Nicole. Michael y Nicole. Oh, okay. Nice. Por ahí, de vez en cuando, le vamos a presentar unos personajes que tengo ahí para que ellos también estén acompañándonos en la clase, oiga. Ahí después se los voy a enseñar. Okay. Okay, good. Okay. Thank you. Now, Emerson. Emerson Alexis. No, okay. Tania, please. Tania. Tania Vanessa. Good. Bueno, entonces vamos a leer los mensajes. Me siento como que me han escrito cartas. Yes, nice. Ok. Let me see. Roberto Serrano. Good. Listen. Hi, my name is Robert. Ah, Robert is from San José, Guayabal. Ok, let me see. San José, Guayabal. Vamos a anotarlo acá. San José, Guayabal. Conozco San José Guayabal, fue una vez muy bonito, muy pintoresco. Ok. I work in Mejía Valle y Asociados. I like Real Madrid. Dice, perdimos contra el Barcelona. No, no entiendo eso. No, son bromas, Roberto. Ya sé que son los campeones, ¿verdad? Son los campeones. Hay que aceptarlo, ¿no?
de la Champions y de la Liga, ¿eh? Hay que aceptar. Y también creo que ganaron una Copa Internacional, ¿ok? Good. En pupusas, pupusero 100%, Robert. Thank you, Robert. Very good. Me too. I love pupusas, Robert. Ok. Now, let's go to Alessandro. Alessandro says. A Alessandro no le funciona el micrófono. La cámara sí, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Pero el micrófono está feo. Dice, my name is Alessandro Cortés. I live in San Pedro Mazahuat. San Pedro Mazahuat, entiendo que es en La Paz. Regáleme un segundo, voy a anotarlo aquí. San Pedro Mazahuat. No sé si San Pedro Mazahuat queda en la ruta panorámica. Tal vez nos puede explicar ahí Alessandro, ¿verdad? Porque yo conozco la ruta panorámica, es muy bonito, ¿sí? Bueno, dice, I work in textile en La Paz. Sí, ok, good. Thank you. Welcome, Alessandro, to the class. Espero que mañana pueda solventar el problema del micrófono, ¿sí? Ok, Lupita. My name is Lupita Méndez. I live in Metapán. Ok. Me fascina Metapán. Siempre he querido ir a Pusunga. Y una vez fuimos al lago de Huija. La mitad es de Guatemala y la mitad es de nosotros. Ahí en Metapán, muy bonito, ¿sí? I work in auditor. Es una auditora. Yes, nice. I like pizza and chocolate. Okidoki. Nice, Lupita. Nice. Ok, I like águila, dice, vaya, Alessandro también dice, le gusta el fútbol y le gusta el águila, sí, bueno, aquí vemos de todo, del FAD, del águila, de la alianza, está bien, lo importante es el fútbol. Ok, ok, you're welcome, say Roberto, yes, of course, Lupita, Metapan is beautiful, yes, sí, muy bonito, y el lago de Huija es bonito también, hay bastante pesca. Hay un desagüe bien bonito porque yo anduve nadando encima de un parque y cuando se desagüe el parque queda libre, ¿no? Es bien, bien bonita la naturaleza. Ok. Melba dice, ok. Gracias por la información, Melba. Me imagino que es compañera de trabajo, Tania. Bueno, entonces vamos a hacer un arreglo aquí con Tania. Gracias. Montecristo, creo que este es un, Lupita es una montaña, creo, ¿verdad? No estoy seguro. Pero yo fui ahí en Metapán, un lugar que se llama El Imo. El Imo. Sí, me hablaron de Montecristo, pero no fui. El Imo, ahí es bien bonito. Está cerca de la frontera con Guatemala, creo, sí. Hay una cascada súper fría, un montón de pinos. Eso es como que es otro país ahí en Metapán, ¿verdad? El Limo. Solo que hay que subir la montaña. Ok, good. Thank you, Lupita. Thank you very much for the information. Yes. Ok, good class. Now let's continue with the next, right? This is the vocabulary for this class. Pay attention, please. The classroom language. Excuse me, can you repeat that? A veces el teacher habla muy rápido, entonces ustedes no entienden. Díganme, stop. And say, teacher, excuse me, can you repeat that? And we're going to practice the alphabet, right? The alphabet. And then you say, how do you spell? ¿Cómo deletrea? How do you spell? For example, how do you spell cat? A Abigail le gustan los gatos, ¿verdad? Meow, meow. So cat, C-A-T, cat. So spelling, we're going to practice the alphabet, right? Or if the teacher is speaking very fast, el teacher está hablando muy, muy rápido, entonces ustedes pueden decir, teacher, can you speak more slowly, please? Slowly, yes? Good, and then you can say, what's the answer for number four? Estamos viendo un ejercicio, quieren preguntar, teacher, ¿cuál es la respuesta a la cuatro? Yes? Good, and what does table mean, for example? What does window mean? What does dog mean? Dog is an animal that makes wow wow. Okay? So what does mean significa qué significa?
¿Qué significa ventana? ¿Qué significa puerta, etcétera? Right? And, oops, sorry. And how do you pronounce this word? Teacher, ¿cómo pronuncia esa palabra? Pronunciation, right? Y al final, no sé si lo alcanzan a ver, dice, how do you say campana? Campana in English. Bell. Bell. How do you say ratón? In English. Mouse. How do you say teléfono in English? Now here's my princess. Teléfono in English. Telephone or phone, right? So how do you say in English? Or you can make the opposite. You say, how do you say in Spanish, classroom language? Es lenguaje que se usa en el salón de clase. En este caso, virtual, ¿verdad? Pero el que vamos a usar. Good. Now, this is the language we're going to practice. Then, let's start with the unit number one. And the objective, right? This is the objective. Ese es el objetivo para esta clase. Yvonne, do me a favor, please. Can you read the objective? ¿Podría leernos el objetivo para esta clase? I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Thank you very much, Yvonne. So, what do you do in your workplace, right? And what is your occupation? For example, Lupita says she's an auditor, right? Es una auditora. That's it. Ya escuché ahí contador. Ya vamos a ir practicando sus profesiones. So, now, here we have one exercise, right? Look. Number one, English. English attendant. English designer. English instructor. English teacher, right? Okay, good. The next one, let me see. Deborah? Fitness? Yes. Fitness attendant, fitness designer, fitness instructor. Sorry? Instructor. Okie dokie. Let's copy, right? Vamos a copiar aquí. Me voy a tener un poquito de paciencia porque aquí... con la tecnología sería fitness instructor. Okie dokie. Now, please, Delia, flight. Attended. Flight attendant, very good. Flight attendant. These are some occupations, right? Good. And Lupita, no, Edwin, sorry. Edwin? Supervisor. Newspaper? Newspaper what? Newspaper. Super. No, you're supervisor. Okay, good, I understand. You are supervisor, I understand. Yes. But in this moment, I need you make a combination of these words and these words. Vamos a hacer una combinación de estas palabras con estas. Okay, so, newspaper what? Newspaper reporter, newspaper guide, or newspaper instructor? Newspaper reporter. Excelentoso. Newspaper reporter. Thank you very much, Edwin. Good. Teacher, how do you say in Spanish newspaper reporter? Reportero de periódico. Mm-hmm. Newspaper is periódico, right? Bueno, en nuestro país tenemos El Mundo, La Prensa, Diario El Salvador, creo que se llama el uno nuevo, ¿verdad? La Prensa, el otro. Okay, so newspapers. And reporter is the one that is taking the news, right? El que anda tomando las noticias. El que anda con el chambre. Okay, thank you. Now, let me see. Tour what? Erika?
tour what? Attendant, tour designer, tour guide, tour reporter. Eric? Erica? Tour guide. Tour guide, good pronunciation, nice. Guide, yes, tour guide. And the last one. Está regalado el último, ¿verdad? Abigail, please. Website. Website, designer. ¿Cómo design, se pronuncia? Right? Designer. Podemos, Abigail, puede practicar la que vimos anteriormente, mire. Se lo voy a regresar, permítame. Ah, no puedo regresar, pero es how do you pronounce this? Designer. Please. Designer. Repeat after me, Abigail. How do you pronounce? Do you pronounce this? This. Designer. Designer. Okay, thank you. Thank you. Anytime. Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Vamos a repetir siempre con los micrófonos apagados. Oigan. Okay. English teacher. Fitness instructor. Flight attendant. Flight attendant. Newspaper reporter. Newspaper reporter. Tour guide. Website designer. Website designer. Okay, let's continue. Let's continue. Let me see. Vamos a borrar por acá. Okay, good. Now, the articles a and an, right? Use a plus a singular noun before a consonant sound. For example, he's a carpenter. Carpenter is with a C. C is a consonant, right? So you say, he is a carpenter. Good. He is a good carpenter. Good is a consonant with G, right? So we say, ah. Now, use an plus singular noun before a vowel sound. So you say, he is an accountant. Accountant. Por ahí alguien me dijo que era contadora. Creo que Abigail. Okay. An accountant. This is a vowel. Look. An accountant. He's an expensive accountant. Expensive is a vowel, right? Quiere decir que si el nombre comienza con consonante, vamos a decir a. Y si el nombre comienza con vocal, so we say an, right? Do not use a or an in plural now, right? No, only in singular. Only in singular, right? Now, let's practice. Let's practice. Elizabeth, please. Elizabeth, number one, please. I'm an architect or I'm a architect, Elizabeth? I am an architect. An, right? No lo vamos a escribir por tiempo porque necesito avanzar. Sería an architect. An architect. Correct. Thank you, Elizabeth. For you, listen. Excelentoso, right? Now, Jonathan, please. Number two, Jonathan. A o an? An. Okay, sí. The S, listen, Jonathan, the S is a consonant or a vowel. La S es una consonante o una vocal. Es una consonante. Ajá, okay, so. Consonante. A or an? She's
An. Excuse me, A. Ya lo pusimos en apuro. Tranquilo, Jonathan, tranquilo. Vamos a repetir, mire. Dice A carpenter. Empieza con consonante, mire. Y an accountant, este empieza con vocal. Entonces vamos a decir un contador, ¿verdad? Un carpintero, un contador. Pero este empieza con vocal, ¿ve? Entonces an. Y este empieza con consonante, A. Entonces, si este es consonante, Jonathan, ¿cuál vamos a usar? A o an. An. ¿Esta que está aquí? An. No, ¿verdad que no? No. ¿Sería cuál? Sí, ¿no? Ah. Ah, very good. Lo convencimos al mismo, ¿verdad, Jonathan? Ok. She's a student. I'm an student. A student. An architect, a student, right? Thank you, Jonathan. Thank you very much. Now, Jose, please. Thank you. Number three, Jose. He's not a banker or he's not an banker, Jose? Jose? Mr. Magaña? He's not an banker. An banker. Okay, wait. ¿La B es una consonante o una vocal? The B, Jose? Es una vocal. Ah, the letter B. ¿Consonante o vocal? No, consonante. Ok, very good. Thank you. Now, entonces cuando es consonante vamos a usar ¿qué? A, carpenter, a, good. ¿Cuál vamos a usar, José? A o an. Correct. He's not a banker. Como esta es una consonante, vamos a decir a banker. Very good. Thank you, Jose. Now, Naum, please. Naum. He's a musician or he's an musician? Naum? He is a. Excelentoso. This is for you. He's a musician. Good. Now, JC, number five. She is a singer or she is an singer? Juan Carlos, JC? She is a singer. Okie dokie, correct. And number six. I'm not an athlete or I am not a athlete. This is for minor. Minor, please. I'm not an athlete. Okie dokie. An athlete, right? An athlete. Thank you. Thank you. Any question? ¿Preguntas? Okay, listen. Estos solo son para nombres singulares. Solo uno. Only one, right? Los que comienzan con consonante A. Y los que comienzan con vocal, an, right? Okie dokie. No se preocupen porque esta presentación se la voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ahí va a estar también. Con el manual, un video y un cupón para el Super Selectos para que vayan a comprar gratis. No, mentira. Solo el manual y la presentación les voy a enviar, ¿ok? Now, here we have some affirmative statements. Oraciones afirmativas, right? Affirmative statements. I am Natalie, contraction, I'm Natalie. You are a secretary, contraction, you're a secretary. He is an engineer, he's an engineer. Contraction, reduction, right? Then she is a floor manager, jefe de piso, floor manager, contraction, she's a floor manager. Good. Now, please, repeat after me. Repeat after me. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary.
He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Good. Let me see. Here we have the verb to be, right? Aquí tenemos oraciones con el verbo to be. Affirmative. Positive, right? And for the verb to be, we use I am, you are, he is, she is, Firulais is, my brother is, Jonathan is, Jose is, right? So is for singular. We use he, she, and it is, you are, and I am, right? Contractions. We use an apostrophe. Esta no es una tilde, no se vayan a confundir. En su computadora, no sé, en teléfono, pero en la computadora está a la par del cero, next to the zero, right? Si ven su tablero, a la par del cero, aparece ahí el apóstrofe. Okay? Good. Now let's continue, right? Aquí sí vamos a escribir. Vamos a ver. Mónica, please. Number one, Mónica, you are John, right? Number two, he is, or he are, Mónica? Esta pregunta va para Ciudad Merliot. Mónica. Ajá, Mónica. He is, he am, o he are. He is. Okidoki, qué chiquito salió, ¿verdad? Pero he is. Correct. Thank you. Now, next one. Next one is for Nicole. Para San Salvador y el mundo, Nicole. She is, she am, or she are? She are. She are. Huh? She are. Un momentito, vamos a ver. Regresemos. Aquí estamos, ¿verdad? She. Look. She is. She is. Correct. Permítame, vamos a regresar aquí a la escritura. She is. Ya no puedo regresar. Ahí está. Ya regresamos. She is, right? Podemos también decir, my sister is, my mother is, right? She is. Podemos decir, Melba is, Yvonne is, right? Good. Number four, please. Oscar. Ladies and gentlemen, desde San José Guayabal, Oscar, please. I am, I is, or I are, Oscar. ¿Cómo me dice? Ah, no, Oscar es de mexicano, perdón, Roberto es de José Guayabal. Oscar, please. I am, sería. I am, correct. No, Oscar es mi vecino, yes. My yes. Neighbor, mexicano, yes. Mary es así. Okay, let me see. Permítame que me está patinando aquí el mouse. Okay, ahí estamos. And then we have Yari. Yari. Mary.
Mariam, Maris o Mary R? Mary is. Mary is. Exactly, correct. Nice. Excelentoso. Very good. Now, let's continue, right? Sigamos. Ya nos comió el tiempo. Okay. Now we have the plural, right? Solo déjeme, voy a borrar esto acá. Vamos a borrarlo. Okay, good. Now listen. This is the same, but in negative, right? Estas son las oraciones negativas. Listen. Instead of say, I am Natalie, I say, I am not Natalie. Contraction, I'm not Natalie. You are not a secretary, you're not a secretary. Or you can say, you are in a secretary, right? He is not an engineer, he's not an engineer. Or he isn't an engineer. She's not a floor manager, she's not a floor manager. Or she isn't a floor manager, right? This is when we use negative statement, right? Okay. Now, exercise. He is not a singer. You can say, ¿cómo podemos decir he's not a singer? También podemos usar contracción aquí, miren. He's not a singer. Y también he isn't a singer. Okay. Now, for the number two, please. Yvonne, please. Yvonne. She's not a teacher. ¿Qué otra forma podemos decir he's not a teacher? She's not a teacher. Mm-hmm. Contraction, right? He's yes. Not. She's. No, no, no. Sorry. Excuse me. She. Sorry. She's not a teacher. Good. And. She isn't. She isn't a teacher. Okie dokie for you, Yvonne. Thank you very much. Now, next one, please. Number three, Deborah. Yes. What is other form? ¿Cuál es otra forma de decir I am not an architect? I'm not an architect. I'm not an architect. Architect, right? Very good. Thank you. This is for you, Deborah. Delia, please. Number four. Yes. You are you're, not. Uh-huh. You're not Sarah. You aren't. You aren't Sarah. Very good. Good pronunciation, Delia. Congratulations. Thank you. Now, say, you aren't Sarah, right? Okay, thank you. Now, Edwin, please. Mr. Escobar Jimenez, number five, please. He's not a finger. At dance. He's not a flight. Attendant, right? Attendant es el que me atiende en el vuelo. Flight attendant. Ajá. Uh-huh. He's not a flight attendant. Thank you. Y la segunda parte, ¿cuál sería? Sería. He's no. No. Vamos a unirlo, ¿verdad? Erwin, esta parte la vamos a unir, ¿sí? He's. Sí. Y aquí el apóstrofe. He's. He's. Hay una contracción, ¿verdad? Sí, sí. He's in. A flight. A flight. At dance. Attendant, right? He's a flight attendant. Okay. Okay. Thank you very much. Any question?
Ok. Como ya nos comió el tiempo, vamos a ir rapidito ahorita, entonces. Let me see. Good. Now this is plural, right? Ya vimos los nombres singulares, ahora vamos a ver los plurales. We are Irene and Cindy. Cindy, sorry. We're Irene and Cindy. You are managers. Your manager. Vean que el you significa tú. O como decimos los salvadoreños, boss. Bon. Boss, right? Pero también quiere decir ustedes. Ustedes. Entonces, el you es singular y es plural, ¿sí? En este caso, como los tres son plurales, you es ustedes. Ustedes son jefes. Jefecito. Yes. Ok. And then we have, they are colleagues. Colegas, right? They are colleagues. Colleagues. Or their colleagues. Contraction. Ok. Good. Vamos a hacer esta rápida, ¿verdad? Aquí tenemos la forma contractada, we are writers. Y aquí tenemos la forma completa, ¿sí? Ok, este creo que es el último ejercicio ya, sí. Please, me va a ayudar. Nos quedamos con Edwin, ¿verdad? Entonces seguiría Erika. Erika, please. They are chef. Okie dokie. Nice. Next one, please. Ahora me va a ayudar Abigail, please. Abby. Mom. You're not photographers. You are not photographers. You are not photographers. Nice. Very good. Elizabeth, please. Number three. Dígame la forma completa, Elizabeth. You? Elizabeth? Okay, entonces me va a ayudar Jonathan, please. Jonathan? You are not artist. Artist, sí, ya me fijé que aquí cometí un error. Si me equivoco, díganme, ¿verdad? Porque esta está mala, miren. Aquí okay. Es they are chef. Pero no sé cómo corregirlo aquí. Bueno, pero aquí dice they are, ¿ok? Solo que el teacher se equivocó. Sí, el verbo to be me hizo falta. Bueno, vamos a las cinco, entonces. Number five, please. Me ayudaría... José, please, José. Number five. Vamos a adelantar aquí. Jen and Clark. Ajá, José. Jen and Clark. Mr. Magaña Serna. Bueno, entonces me va a ayudar Nahum. Ok. Jen and Clark. Are not managers. Okie dokie. Thank you very much, right? Good, that's it, right? This is with plural nouns. Esto es cuando hablamos de nombres plurales. Por favorcito, me perdona ahí el error que se me olvidó el verbo to be ahí. Lo vamos a corregir, no quiero quedar así con el oso de la noche, ¿verdad? Eso sería they are chef. Ok, good. Now let's go to the next one. Y aquí tenemos los negativos para los plurales, ¿verdad?
Y aquí hay un ejercicio, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Solo déjenme mostrarles el manual y ahí terminamos la clase, ¿sí? Ya son las 10. Vale, en el manual vamos a hacer lo siguiente. Miren, les vamos a dejar una tarea, ¿sí? Acá tenemos 6 ocupaciones. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver and secretary, ¿ok? Hoy no gastamos mucho tiempo en la presentación, pero me gusta porque lo importante es que nos conozcamos. Pero mañana vamos a revisar todas estas páginas que no vimos, ¿sí? Y mientras tanto ustedes me ayudan, ¿sí? Me van a ordenar estas ocupaciones. Estas ocupaciones son las mismas que están aquí arriba, ¿verdad? Y ustedes la ponen en orden, ¿les parece? ¿Ok? Thank you very much. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a ir mencionando su nombre y pueden despedirse. Good night, goodbye, see you tomorrow, etcétera, etcétera. Solo se va a quedar conmigo Yvonne, ¿ok? Teacher, I have a question. Tell me, please. The classes are from Monday to Friday or from Monday to Tuesday? Thursday. Let me explain. We are going to work with week to week, five classes, you know? Okay. The problem is that today is not Monday. Today is Wednesday. Yeah, I know. Yeah, that's the problem. So we say Wednesday, Thursday, Friday, Monday, and Tuesday. Okay. We have 5 days. Understand? Yes. So we're going to finish unit one on Tuesday, next Tuesday. Okay. But every Friday, you have to complete the task, right? Okay. In this case, you have to complete 3 tasks. Task 1, task 2, task 3. Understand? Because English Corporativo send the report every Friday. Okay. No, that's my question because I don't know if you told us at the beginning because I was late in this class. Yes, I was telling you. Yes. We have 4 weeks. Four weeks. Uh-huh. And the week number one goes to Wednesday to Tuesday. Week number one. Understand? Okay. Wednesday. Okay. Yeah. So this week is only 3 days, right? Uh-huh. That's it. Okay. Thank you, teacher. Okay. Have a good night. Good. Now, good night. Alessandro, me manda el mensaje, Alessandro, para asistencia. Yvonne. Good night. No se me va a ir, Yvonne. No. Ok, thank you. Débora. Here. Ok, goodbye. See you tomorrow. Delia. Bye, everybody. Bye. Delia. Good night, teacher. Bye. Good night. God bless you. Alianza won. Oh, thank you. Okay. Good night. Good night. Bye. Bye. Edwin. Hello, goodbye. Lupita, me manda el mensaje, Lupita, de asistencia para tomarle nota. Erika. Goodbye. Goodbye. See you tomorrow. Abby. Bye. Bye. Elizabeth. Elizabeth. Jonathan. Good night. Good night. God bless you, Jonathan. Good night, teacher. Jose. Jose Antonio. Okay, Nahum. Present. Okay, bye. Goodbye. See you tomorrow. Have a good night. JC. Good night. See you tomorrow. Nice. See you. Minor. Good night. Good night. Me envíe el mensaje, Minor, para saber si... Si va a estar con nosotros, oiga. Ok. Sí, mañana sí. Ok, please. Melba. Goodbye. Goodbye, Minor. Goodbye, Melba. Teacher. Goodbye, everybody. Goodbye, see you tomorrow. Mónica. See you. Mónica. Goodbye. Goodbye, Mónica. Nicole. Goodbye, teacher. Goodbye, take care. Oscar. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye.
Roberto me manda el mensaje, por favor, para la asistencia. Yari. Good night. Good night. God bless you, Yari. Emerson. Okay. Good. That's it, right? Oscar. Sí, permítame. Voy a leer los mensajes. Permítame un segundo, Ivonne. Ahorita voy con usted. Solo quiero ver los mensajes. Aquí está. Alessandro present, ajá. Lupita present, en Roberto. Estamos perfectos. Ok. Ajá. Ivonne, ¿qué le pareció la clase? Pues muy bonita, muy interactiva. Ah, ok. A mí me gusta participar en la clase. Yeah. ¿Y usted? ¿Ya estuvo en una clase virtual? No. Yo estuve hace 2 años estudiando en inglés corporativo. Ah, nice. Pero por cuestiones de trabajo ya no pude seguir. Oh. Entonces, bueno. Igual quise empezar desde cero, pues porque igual siempre se presta. Bueno, sí, pero veo que ustedes ponen lista ahí con la respuesta. Vamos. Gracias. Gracias, sí. Porque a veces nos trabamos un poquito ahí con algunas oraciones, pues. Ahí levánteme la mano usted, oiga, me salva ahí de... Ok, ¿algún punto que quisiera que le explicara, Ivonne? ¿O otro tema, no sé, quisiera usted? Estos no, pues creo que ahorita, con lo que vamos, o sea, creo que estoy bien. Realmente estoy recordando algunas cosas, porque, como le digo, siempre se aprende algo. Todos los teachers son diferentes. Ajá. Unos somos más colochos que otros. Sí. Sí, realmente que sí, pero realmente de todos se aprende, pues. Estuve con 3 teachers diferentes mientras estuve la vez anterior, porque solo terminé el nivel básico, los 6 módulos. Ah, pues muy bien, entonces sí sabe bastante. Yes. Pues aprendí, realmente sí aprendí bastante, siempre desde desde que estaba en el colegio yo trataba de ir a que me pusieran a clases de inglés y todo, pero nunca lo completé. Realmente la vez anterior que ingresé, no sé si porque yo le puse como más empeño, porque tengo una hija que está en un colegio bilingüe. Y pues realmente por el empeño quizás que uno le pone para poder ayudarle en sus tareas, me ayudó bastante para cuando estuvieron virtual, porque usted escuchaba las clases, pues, escuchaba las clases de ella, porque realmente sí las recibe full en inglés, ¿verdad? Oh, son nice. Pocas materias las que recibe en español. Ahí pude reforzar algunas cosas también que se me habían olvidado, pero sí, no, realmente ahorita acabo de recordar un poco todo esto, lo del verbo to be, que de hecho estaba viendo aquí, ya se me había escapado la parte del I am not, que no hay contracción, solo está el I'm not, ajá, y no hay otra contracción, no hay otra. Igual, cuando usted pregunta y responde respuestas cortas, por ejemplo, are you Ivonne? No puedo decir, yes, I'm. Ahí sí tiene que usar la forma completa. Yes, I am. Yes. Okay. Sí, se me había escapado esa partecita nada más, pero sí la pude reforzar ahorita porque vale. Sí estaba recuerda, como que... ¿Se recuerda? Do you remember do you remember the first person, second person and third person? You remember? Yes. Okay. First yes. person singular? Yes. I am. Ay. First person plural. We. No. We. 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 Yes. We. Okay. So when you speak, Ivonne, you are first person. Cuando usted habla, es primera persona. Second person is you, tú, in singular. You, she, she. No. No. You, singular, you, plural. Only. Okay. So when you listen, you are the second person. Okay. Okay. And third person is when you talk about other person. Cuando usted habla de otro, cuando el chambre es de otro, ¿sí? He, she, and it
is third person singular. And yes. They is third person plural. Okay? Okay. ¿Sí se acuerda? Yes. Yeah. Okay. There ahora sí. Okay. Ahora sí. Lo, no, es que saben que realmente creo que nunca lo había visto así. Okay. Sino que solo era como que primera persona y tercera persona. O sea, la tercera persona sí sé que es he, she, ¿verdad? It. No, no, no. Ajá. Pero nunca lo había visto como primera persona, segunda persona y tercera persona. Y es bueno, esa yes. parte. Bye. Entonces, es así de sencillo para que no se olvide. Primera persona es el que habla. Bla, 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 bla. Okay. I, yo. Primera persona. Okay. Singular. O nosotros estamos hablando. Nosotros. We. Ajá. Segunda persona es el que escucha. Tú. Okay. Vos. Usted. Ustedes. Ajá. En plural, right? Y tercera persona es okay. de quién hablamos. ¿Quién es el objeto del chamber? Que es singular, he, she, and it, y plural, they. Otra que no está dentro del grupo. Ajá, correcto. Vaya. Sí. Entonces, antes de terminar, le voy a dar los consejos que les doy siempre cuando tengo estas sesiones. Mire, yo les voy a estar enviando un video diario, ¿sí? Hoy, después de estar con usted, les voy a enviar un video para que practiquen el verbo to be. Y todos los días les voy a mandar un video. Entonces, lo que usted tiene que hacer, Ivonne, es estar en contacto siempre con inglés. Ya sea con música, con películas, con libros, con audiolibros también, porque hay audiolibros. Y con todo, la información que usted pueda dar de cómo se llama para practicar su inglés. Yo le recomiendo, por ejemplo, si usted tiene una impresora y le gusta la música en inglés, váyase a YouTube, ¿verdad? Ve alguna canción que le gusta y luego en Google imprime la canción y ya la deja por ahí por la refri o por el dormitorio y ya usted se va recordando. Si usted se aprende una canción semanal, su inglés va a mejorar así. Ok. Las películas. No sé si usted tiene Netflix. Ah, ok. Entonces, ponga las películas en... Su hija ya sabe inglés, entonces no hay problema. Usted ponga las películas en inglés. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, quizás, digo yo, casi no le va a entender. Pero la sexta, séptima, va a empezar usted a entender más y más y más y más. Entonces, ese es otro consejo. Una película cada semana, ¿sí? En YouTube va a encontrar audiolibros, audiobooks. Solo se va a YouTube y ahí dice audiobooks. Y ahí aparece un montón de libros. Se pone sus audífonos y antes de dormir, miren. Escucha un poquito del libro. Ya en un mes o dos meses se escucha el libro tranquilamente, ¿verdad? Sí. Está, por ejemplo, uno de mis favoritos es el de Edgar Allan Poe, Cuentos de Terror. Está también Tom Sawyer, El Principito, todos en inglés, ¿verdad? Así que ahí está otro. Okay. No sé si le gustaría que le enviara unos sitios en internet para que usted pueda usarlos de referencia. Sí, está bien, no hay problema. Le voy a mandar uno de gramática, otro de que le llamo yo el sitio de sitios, ¿verdad? Por cuestiones de marca no lo puedo mencionar, pero ese lo voy a mandar. Y uno de música. Okay. Con el video y va completando la letra de la canción. Y a medida que usted va completando, le va dando puntos. Así como un jueguito. Ah, como un juego, ok. Sí. Sí. Ahí le voy a mandar ahorita. Les voy a cargar ese WhatsApp de información. Okay. No, okay, bien, bueno, no sé si tiene alguna pregunta extra. ¿En no, caso? Por el momento creo sí. que gracias por la información que me acaba de dar de las personas. Okay. Good. Sí, pero ya ve que siempre se aprende algo nuevo. Yes, yes, Ivonne. Okay, have a good night. God bless you. See you tomorrow. Thank you, bye bye. Yes, bye.